esto lo que quiero decir es que no voy a cesar nunca en mi exigencia, mi exigencia, que me devuelvan mis obras sin un rasguño, sin un huequito, sin un nada. Mis obras tienen que regresar a mi casa como mismo yo las dejé. Yo no vi cuando se la llevaron. Hay personas que dicen que la rompieron, otras que dicen que no. No creo ni en... Yo creo en lo que vi cuando yo salí de mi casa, que fueron unas obras de arte, pinturas, puestas en las paredes. Yo quiero las obras puestas en las paredes de nuevo. Estoy listo para que hagan lo que quieran. Yo pacíficamente nunca me voy a resistir, nunca voy a ofender a nadie. Simplemente estoy exigiendo que me devuelvan mis obras. Y una disculpa pública al arte y la cultura cubana maltratada y abusada.